Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevo domingo juntos aquí para disfrutar de la tarde del domingo en la pantalla de Canal 3, un domingo cargado de muchas tendencias como cada uno de nuestros programas, porque vamos a tener moda para todos los estilos, pero fundamentalmente para disfrutar del frío. Y hablando de tendencias, miren qué lindo este outfit que me preparó hoy la gente de Paseo Paraíso. Mirá los zapatitos, mes del Día del Padre, todas las alternativas las vas a encontrar como siempre en Paseo Paraíso, en la tradicional esquina de San Martín 1198 en la ciudad de Granadero Baigorria. Muy lindo el conjunto. Próximo domingo, Día del Padre, vayan anotando, chicos. Y los anteojos, como siempre, que son de Todo Óptica, el lugar donde vas a encontrar todas las tendencias en anteojos para sol y el mejor asesoramiento. Es muy difícil acá con lo que te gritan atrás. Un día voy a poner la cámara de acá. Voy a hacer un vivo con el celu, está buena esa. Voy a hacer un vivo en NASA, haceme acordar, el domingo que viene, y los voy a mostrar para que vean lo que hacen con este conductor acá cada domingo. Tres direcciones de Toda Óptica en la ciudad de Rosario: Viamonte 1692, Ovidio Lagos 5401 y Arijón 2137. A ver si te queda bien el pelo lo que me están cargando en este. Quedo como intelectual, ¿no? No quedo como más intelectual. Che, hablando de intelectual, hoy quiero agradecer a la gente del Diario de la Capital que hoy nos sumamos a esta experiencia gráfica con el mejor multimedia de nuestra ciudad, porque a partir de hoy, todos los domingos del Diario de la Capital suma una nueva revista, que es la revista Sociedad, y vamos a estar haciendo el segmento de moda. Así que gracias a Ariel Davico, director de la revista, por convocarnos para formar parte de todo ese equipo de trabajo fantástico. Felicitaciones a la gente del Diario de la Capital y a la gente de Revista Sociedad, que a partir de hoy, todos los domingos, vamos a llegar a todos los hogares de nuestra región y vamos a acercarles también toda la moda, en el caso de la revista de hoy, con las tendencias de indumentaria masculina para este próximo Día del Padre. Gracias a Ariel Davico y a todo el equipo del Diario de la Capital. Estamos listos para comenzar a hablar de tendencias en el programa de hoy. ¿Y quién habla acá de tendencias? Yo les doy datos, a ver, inteligente, rubia, linda. No, Estela Batallés con nosotros. Gracias por tantas palabras hermosas. Muy bienvenidos a Los Recomendados. Gracias, Gustavo, por estar esta tarde con esta fantástica propuesta, con su estilo típico, clásico, hippie chic, de Maja. Verónica nos propone hoy un vestidazo en bordó claro, el vestido de guipure y lanilla, con mangas largas que podemos llevarlas también al codo, y acompañando este atuendo con algunos detalles que lo vuelven muy, muy particular. Los aros, por ejemplo, vamos a mostrarlos con brillo en negro, y también están viendo allí los guantes calentitos, abrigadísimos, pero con el detalle fantástico de las lentejuelas. Son usables en muchas oportunidades, además de con este vestido, que también lo podemos acompañar con diferentes calzados. Así que feliz con la propuesta de Maja, nos seguimos quedando porque esto recién empieza. Los guantes que son tendencia en esta temporada. Fantástico para el frío, pero además son moda. Y en Maja van a encontrar una amplia colección de guantes. Así que acercarse al local exclusivo de Maja en nuestra ciudad, en calle Tucumán 1334. Y además las pueden seguir en Instagram como @majarosario. La semana pasada te hablaba de las alternativas en capacitación en materia de decoración, de eventos. Está con nosotros desde temprano. Hoy Andrea Pedraza. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nuevamente vengo a traerles tendencias en decoración, novedades, y por supuesto la idea es darle algunos tips para que vistan su casa para invierno, porque llegó el invierno, tenemos que empezar a rever algunas cosas de la casa. Vamos a ver chimeneas. Hogares, así le decimos nosotros acá. La idea es, ¿dónde va el hogar? En el living. Si tenemos ya un hogar que hace unos años está, que a lo mejor no lo usamos porque es de material, es a leña y tiene mal tiraje, siempre decimos no lo saquen, porque se puede convertir en un hogar a gas o en un biohogar, que también es una de las novedades que tenemos. Podemos cerrar en la parte de tiraje y agregarle un sistema a bioetanol que no necesita salida, y eso va a hacer que ustedes puedan mantener su hogar original, pero con un sistema distinto de combustión.
y tampoco contamina, que eso es súper importante porque muchas veces tenemos miedo al gas, ¿eh? Entonces tenemos estas opciones nuevas en el mercado. También decirles que el hogar tiene que ser diferente, tiene que estar revestido. Lo podemos revestir con piedras, le podemos poner algún tipo de pintura diferente al que tiene el resto del living, porque se tiene que destacar. Es un elemento con tanto peso en una casa que debe destacarse. Nos reunimos en torno al living, en torno al hogar, perdón, y en el living. Y una de las cosas que a veces se hace es, dicen, bueno, en el pasillo pongo el hogar. No, en el pasillo no. El lugar donde va el hogar es ahí, en el living, y todos los sillones mirando a ese hogar, porque es símbolo de reunión familiar, es muy importante en el diseño. Si se hace en una casa nueva, muchos me dicen, yo tengo losa radiante, yo tengo un sistema de calefacción nuevo, sí, me parece bárbaro, pero les sugiero que hagan un hogar, aunque sea un hogar, como les dije antes, un hogar ecológico, que son generalmente los que tienen el frente en acero, que van a ver muchos mecheritos, como muchas llamitas, esos son los hogares ecológicos, y que no levantan calor, con lo cual arriba pueden colocar un televisor y podemos armar un foco de atención en nuestro living, armando todos los sillones, mirando a ese televisor y mirando a nuestro hogar. Así que hay muchas alternativas, es cuestión de investigar, buscar en el mercado qué hay, pero bueno, yo les traje algunas para que vean ahora, para que se inspiren, para que reacomoden su hogar, su casa, para disfrutar el invierno. Se vienen los días que hay que poner mantas, que hay que sacar las alfombras con peluditos, con texturas que nos van a dar la sensación de abrigar, ¿no? Entonces, un poquito eso es la intención cuando diseñamos nuestro living. Prepararlo para la primavera, prepararlo para el invierno, porque vamos a pasar muchas horas en este caso. Y bueno, también están las salamandras, también hay otros tipos de alternativas para poner en nuestro living, ¿no? Es algo que a ustedes les guste y que vaya con su estilo, con el estilo de la casa que tengan, si es una casa de campo, si es una casa de ciudad, si es un departamento. Todos pueden tener una linda chimenea y pueden diseñar sus casas. Si quieren ver estas fotos, si les gustaron, siempre les digo, los invito a que vean en mi Instagram, que es Cursos Luz Díaz, que ahí las voy a subir, pero también pueden visitar la página web, que es www.cursosluzdia.com.ar, que ahí en la parte del blog están todas las notas, hay videos, hay materiales, así que los que están construyendo, los que están haciendo algunas reformas, por ahí pueden ahí buscar materiales nuevos. Y también hacer un curso, porque no vendo hogares, me dedico a dar cursos, así que los invito a Sarmiento 846, estoy en la galería favorita, hacer un curso, a aprender de decoración y de todas las cosas que damos ahí y a pasar un lindo momento sobre todo. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a vos de decoración y muchas más alternativas. Entra en www.cursosluzdia.com.ar o como Cursos Luz Díaz, también los podés seguir en Instagram. Podés estudiar paisajismo, podés estudiar vidrieras, podés estudiar diseño y decoración de interiores, todas las alternativas. Así que gracias, Andrea Pedraza, por acompañarnos cada domingo. ¿Saben qué tenemos ahora? Moda, dos desfiles en vivo. Alejandro de Melo hablando de tendencias en materia de corte, color y peinado, y lo último en tecnología. Pero eso va a ser después de una pausa muy, pero muy breve. Quédate con nosotros en esta tarde del 3, que está para quedarse en casa disfrutando de la moda. Ya volvemos.